Hoy vamos a profundizar en la vida de una figura que ha estado en el ojo público por varias razones. Camilo Blanes, el hijo del icónico cantante español Camilo VI. Desde su vida bajo la sombra de una figura famosa hasta sus desafíos personales y su proceso de transexualidad, este análisis busca ofrecer una visión completa de su trayectoria. Así que, si estás listo para conocer más sobre este fascinante y complejo personaje, quédate con nosotros. Camilo Blanes Cortés, conocido artísticamente como Camilo VI, fue uno de los más grandes exponentes de la música en español en las décadas de 1970 y 1980. Su carrera deslumbrante dejó una marca imborrable en la industria musical, con éxitos que aún resuenan en el corazón de muchos. Sin embargo, la vida de su hijo, Camilo Blanes, ha sido notablemente diferente, llena de desafíos y dificultades que merecen una atención especial. Desde la muerte de Camilo VI en 2019, su hijo ha estado en el centro de la atención mediática. La presión de vivir a la altura del legado de su padre no ha sido fácil de manejar. Camilo Blanes ha tenido que lidiar con la constante comparación con su padre, lo cual ha añadido una capa adicional de dificultad a su vida personal y profesional. El peso de este legado ha sido significativo, afectando no solo su vida profesional, sino también su salud mental y emocional. Las expectativas y el escrutinio público pueden ser abrumadores, especialmente cuando se trata de estar a la altura de un nombre tan prominente en el mundo del entretenimiento. A lo largo de los años, Camilo Blanes ha enfrentado varios problemas de salud que han sido ampliamente cubiertos por los medios. Estos problemas han incluido tanto aspectos físicos como mentales. La presión pública, combinada con las dificultades personales, ha contribuido a una serie de desafíos que han afectado su bienestar general. La salud mental es un tema particularmente relevante en su caso. La exposición constante y el juicio público han exacerbado sus luchas internas, haciendo aún más difícil encontrar un equilibrio entre su vida personal y su carrera. Controversias financieras y legales. Tras el fallecimiento de Camilo VI, surgieron disputas relacionadas con la herencia y el manejo de los bienes. Estas disputas legales no solo han añadido estrés a la vida de Camilo Blanes, sino que también han aumentado el escrutinio sobre su vida privada. Las cuestiones financieras y legales han sido un tema recurrente en los medios, lo que ha complicado aún más su situación. Proceso de transexualidad. Uno de los aspectos más significativos y personales de la vida de Camilo Blanes ha sido su proceso de transexualidad. A lo largo de los años, ha sido abierto acerca de su identidad y su transición, lo que ha sido un tema de gran interés y, a veces, controversia en los medios. El proceso de transexualidad de Camilo Blanes ha sido un viaje profundamente personal y significativo. En su caso, la transición no solo ha implicado cambios físicos, sino también una lucha por la aceptación y la comprensión, tanto dentro como fuera del ámbito familiar. La visibilidad pública de su transición ha generado tanto apoyo como críticas, reflejando una variedad de opiniones sobre temas de identidad y género. Es crucial entender que el proceso de transexualidad de Camilo Blanes ha sido un desafío significativo que ha implicado un profundo autodescubrimiento y adaptación. A pesar de las dificultades, ha buscado vivir su vida de acuerdo con su identidad genuina, enfrentando las barreras sociales y personales que ello conlleva. Aspectos positivos y esfuerzos de superación. A pesar de los numerosos desafíos, Camilo Blanes ha mostrado una notable resiliencia y determinación. En el ámbito profesional, ha intentado forjar su propio camino en la música, buscando establecerse como un artista en su propio derecho. Aunque ha sido difícil escapar de la sombra de su padre, ha trabajado en proyectos musicales que reflejan su estilo y visión personal. En cuanto a su vida personal, ha demostrado un esfuerzo constante por mejorar su bienestar y encontrar estabilidad. Su apertura sobre su proceso de transexualidad ha sido una forma de empoderarse y afirmar su identidad, lo que también ha contribuido a una mayor visibilidad y discusión sobre temas de género. El caso de Camilo Blanes es un testimonio de la complejidad de vivir bajo la sombra de una figura famosa, enfrentando desafíos personales y públicos al mismo tiempo. Su lucha por encontrar su identidad, manejar las expectativas y superar problemas de salud y legales
refleja una vida llena de desafíos y esfuerzos significativos. A pesar de las dificultades, la determinación de Camilo Blanes de seguir adelante y vivir auténticamente es digna de reconocimiento. Su viaje personal, especialmente su proceso de transexualidad, es un ejemplo poderoso de resiliencia y autoaceptación en un entorno público a menudo crítico. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de la vida de Camilo Blanes. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Déjanos tus comentarios sobre qué otros temas te gustaría que cubriéramos y nos vemos en el próximo video.